Actualmente estoy viviendo en la comunidad de Chichimilá, aquí en Yucatán. Apliqué al proyecto de Raising Voices con un proyecto que tiene que ver con la creación de paisajes lingüísticos utilizando Uchventzib para la plataforma de Google Maps. La idea más que nada es tratar de visibilizar la escritura jeroglífica en las plataformas digitales, ¿no? Y a mí me parece interesante que con Google Maps estemos escribiendo lo que son los diferentes palabras o nombres, por ejemplo, de establecimientos, posicionando la escritura maya y que al final de cuentas pueda tener fotografías de esos lugares y que estén registrados, por ejemplo, con la escritura jeroglífica. Se dice mucho que la escritura jeroglífica pues, es una escritura antigua, ¿no? Como tal, pero, por ejemplo, es funcional ahora en nuestra actualidad. Y qué bueno, por ejemplo, la posibilidad de que Raising Voices nos haya dado esa oportunidad de trabajarlo con el proyecto que nosotros postulamos. De las becas, ¿no? Que nos pudieron ofrecer, ¿no? en este trabajo, nos ayudó más que nada a dotarnos de herramientas digitales, ¿no? Conseguir, por ejemplo, una cámara fotográfica, una grabadora que nos sirve para poder hacer las grabaciones de los videos, tener, por ejemplo, un tripié, que nuestras imágenes no estén así todas movidas, ¿no? Quizás. Y además de eso nos dio mentorías para poder utilizar las diferentes herramientas, plataformas, por ejemplo, como YouTube, en TikTok, Facebook, aprender a utilizar Twitter, cuáles son las tendencias, por ejemplo, que se manejan, a poder hacer ilustraciones de manera digital, ¿no? Que se puedan presentar, ¿no? Y eso a nosotros nos ayudó mucho para poder aprender y a desarrollar las actividades que nosotros presentamos, ¿no? Ese beneficio también se tiene para la comunidad. A partir de eso, nosotros empezamos a dar talleres para la enseñanza, ¿no? Enseñamos, por ejemplo, a los niños que no saben hablar maya, les interesó venir a los talleres para aprender a hablar maya. Quizás pues, nosotros pensamos que toda la gente en la comunidad habla maya. Nuevas generaciones realmente se están dejando, ¿no? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad, por ejemplo, de la enseñanza, ¿no? Entonces, nosotros estamos tomando esa batuta, ¿no? Para poder enseñarles a ellos y que al final de cuentas ellos puedan desarrollarse más adelante, ¿no? Y que no tengan esas problemáticas de discriminación. Lo que ellos tuvieron son talleres, por ejemplo, de escritura jeroglífica, aprendieron a escribir el nombre de su pueblo con glifos mayas, sus nombres, sus apellidos, y también los nombres de los diferentes establecimientos o actividades que están realizando, ¿no? Muchos, por ejemplo, tienen tiendas, elaboran algún tipo de alimento, comida, y tienen nombres en maya, ¿no? Puedo dar un ejemplo que es kikiba, que significa comida rica o algo delicioso, ¿no? Y ese es el nombre de una pizzería, ¿no? Y que se escribió con jeroglíficos y ahora va a estar registrando, ¿no? En Google Maps, y que al final de cuentas la gente puede reconocer al pasar cerca de la comunidad de que ese nombre está registrado en maya, tiene jeroglíficos y que tiene un significado realmente para esas personas que lo están desarrollando. El trabajo, el apoyo que hemos tenido, por ejemplo, de Marco, de Sassil Sánchez, de Lorenzo, Itza, son mayahablantes también que han participado en diferentes actividades que tienen que ver con la lengua maya y el fortalecimiento, el activismo, pues han sido muy buenos. A veces nosotros tenemos proyectos, tenemos ideas, pero no sabemos cómo desarrollarlas. A base de esas mentorías, de ese trabajo que se estuvo realizando de manera digital, con reuniones, pláticas, pues estuvimos aprendiendo a utilizar plataformas, por ejemplo, para poder ilustrar, para poder crear videos, ¿no? Y esos son conocimientos que quizás tomando un tutorial en internet, pues no lo vas a tener con esa, o sea, posibilidad de que alguien te pueda retroalimentar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entre nosotros como grupo
estuvimos como que intercambiando todo ese conocimiento que teníamos, cómo quizás enfrentarnos a esos problemas, ¿no? Ha sido muy importante el trabajo también de los mentores que nos han encaminado a realizar un proyecto pues realmente que se ha beneficiado, por ejemplo, a la comunidad, nosotros mismos. La experiencia que se va adquiriendo al momento de trabajarlo y comentarlo es muy fuerte, ¿no? Y eso es muy importante también para nosotros porque gracias a ello, ¿no? Nosotros hemos conocido las diferentes problemáticas que han habido, los retos, pero también los logros que se han hecho, ¿no? A través de este proyecto, ¿no? Entonces, eso es, para nosotros es sumamente importante, ¿no? Compartirlo. Estamos presentando nuestros trabajos en lengua maya y eso también es muy bueno, ¿no? Porque nosotros vamos a posicionar nuestro idioma, ¿no? En todas estas plataformas, en frente del público y también de demostrar que sí es posible, ¿no? Y que vayamos, por ejemplo, conociendo a otros mayahablantes que dicen, no, pues yo también hablo maya y entiendo lo que tú dices, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Que en esta cumbre, por ejemplo, exista esa oportunidad y que se continúe para otras, o que sea como un ejemplo para que se vea que sí es posible realizar todo esto que nosotros pensamos. Crean realmente que en su trabajo, siéntanse cómodos haciendo las actividades con los medios que tengan. Está el Facebook, el TikTok, suban contenido, actívense realmente, trabajen, tengan esa acción y acérquense siempre a las personas que crean que son posibles que los puedan ayudar, ¿no? Raising Voices, por ejemplo, ahorita está abriendo la posibilidad y el ejemplo claro de mi proyecto es eso, ¿no? ¿Qué hace el Uch Ben Tzi, la escritura jeroglífica presentada, por ejemplo, en este tipo de eventos? Y lo que estamos buscando aquí es enseñar en lengua maya, fortalecer nuestro sistema de escritura, ponerlo en ese mundo global, ¿no? En esa plataforma que está allá y que también podemos utilizar nosotros los mayahablantes, ¿no? Siempre habrá la posibilidad de participar en alguno u otro proyecto. No nos desanimemos. Hay que seguir chambeando. Mao tubuteche, helubeital abetiqueche.